Qué mala onda de María. Es que a María le ha tocado situaciones donde todas se han peleado. Porque ese comentario, no todas somos así. No ayuda ese comentario, no, además. Es que yo pasé por todas las mesas previniendo problemas. Y tú lo sabes porque te mantuve informada. Sí, sí. Y de pronto, Ninette fue la que sacó el chisme de la mesa cuando lo comentó Sandra. O sea, oye, güey, pero no puedes aguantarte. ¿Para qué lo dices ahí en pleno 15 años de la niña? ¿No te pudiste aguantar tantito para decirlo al otro día o en la noche después que terminó el evento? Estas viejas tienen incontinencia de la lengua. Deberían deportarse igual que con el fundillo. Callao. Necesito que ustedes me ayuden a sanar todo esto, porque la verdad que fue horrible, horrible para mí. Horrible, demasiado. ¿Mm? Mira, una cosa sí les voy a decir. Que después de todo el tiempo que me encerré para pensar todo lo que ha pasado, sí me doy cuenta de una cosa. Que creo que el error más grande que yo cometí en todo esto es todo lo que se hizo fue como lo quiso Luzelva y no como lo quería Tena. Yo que te di cuenta de eso, mira. Porque eso le va a servir, eso me Atena, sirve. ¿Te acuerdas que te dije, Mima, tienes que pensar un poquito en lo que ella quiere también? Ella te consintió. Me siento culpable porque toda esta fiesta fue mi voluntad. Casi tuve que forzar a Atena para hacerlo y todo terminó hecho una mierda. Eres una hermosa en reconocer. Y no renegó. Qué bonito, ¿no? No renegó, no renegó. Ya en la fiesta no renegó hasta cuando ya pasó lo que pasó. Entonces, por eso que te está reclamando y por eso está enojada contigo. Ella siente que lo hizo por mí. Yo estoy segura que para aceptó todo para consentirme a mí. Y yo fui completamente contra todo lo que ella quería. Es que a los hijos no se pueden obligar. Mira el caso de Lucy. Obligó a la hija a hacer una quinceañera de esa ridícula y miren que terminó la fiesta. Cuando veas la foto de sus 15 años con el pastel tirado y la pata por aquí, todo el mundo embarrado. Ya, pero entonces se va a reír. Mira, y por cierto que Sandra, te lo quería decir también, que Sandra estaba arrepentida, se puso a llorar, yo fui a hablar con ella. ¿Se arrepintió? De verdad. Lágrimas sí, que ella quería muchísimo. Yo no creo nada de esa madre. No, mi amor, estaba llorando, de verdad. No dudo que quiere mucho a Atena, no lo dudo. Sí la quiere, mi amor. Quiere, pero sí, también, pero piensa más en ella cuando llevó a Pablito disfrazado para estar jodiendo. No, ella está arrepentida. Con lo del que si eres, ¿cómo se llama? Piporro, lo vistió como piporro. Sandra es patética, pero me da mucha lástima con el niño porque siempre lo anda vistiendo como si fuera un muñeco de carnaval. Bueno, de Sandra yo no quiero saber nada, ¿ok? Pero como le dije a mi madre, yo necesito unas vacaciones. Tú me dices y yo te ayudo a encontrar ese Me han lugar. Dicho que hay un lugar en Costa Rica bellísimo. ¿En Costa Rica? No me acuerdo el nombre, sí, en Costa Rica. No yo quiero. El nombre. Yo quiero ir. Ah, no, no, yo quiero ir. Yo quiero ir también. Vamos. A mí me dicen viaje y agarro la maleta, mi amor. Pero solo nosotras tres. Si tú lo buscas. Y si me acuerdo, sí. Yo les digo. Pero yo me una yo cosa, quiero, pero no, 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 ya va. Que no vaya la Picapacito, Scarlett, y la otra desgraciada es... Porque yo no tengo ganas de verle las caras. Bueno, no, ya lo estamos hablando aquí, Petit. No, pero seguro, porque yo no quiero verle las caras. Por eso, Mima, estamos hablando aquí y lo acaba de decir Lucy. ¿Sí o no, Mima? ¿No te importa que vayamos contigo tampoco? No. Salud, mi amor. ¡Ay, se me va a hacer! ¡No mames! Por ti, gracias.